experiencia única, la verdad. Estoy aprendiendo muchas cosas, y especialmente culturalmente, que uno no sabe, pero divertida, la verdad que el incorporar nuevas rutinas en tu vida cotidiana, de estar mirando, de respetar su cultura de ellos, la verdad, muy fascinante. Y la verdad, el viaje no lo sentí, porque para mí una alegría inmensa nuevamente volver a estar, y que estoy en lo físico, estoy muy bien. La verdad, no me tocó todavía participar de lo futbolístico por el tema de papeleo, pero físicamente estoy muy bien. Sé que soy el primero, tampoco no me quería quedar porque en Arabia hay parate ahora del campeonato, y el técnico iba a dar como 7 días libre, entonces yo hablé con el cuerpo técnico de la posibilidad de presentarme ya antes, de trabajar con mirar a los partidos importantes que tenemos. La verdad, aceptaron, y yo con mil gusto accedí para venir. ¿Qué nos podés decir del técnico Francisco Arce? Mucho. La verdad, en toda mi carrera desde que estoy en primera división he aprendido muchas cosas. Todo el mundo dice que él es un padre para mí, yo también lo considero así, así que me llevo súper bien, sé lo concepto que siempre quiso, porque lo tuve en Libertad, lo tuve en la primera selección, ahora nuevamente, y muy contento que se le haya dado nuevamente la oportunidad para mí, que era el único que capaz podría estar de volver a unir a esta selección, de poder salir de donde estamos, de volver a darle alegría a la gente, así que muy contento, muy feliz, y ojalá que nos vaya todo bien. Y la verdad, nuevamente, como dije en la Copa América, de darme una oportunidad, yo creo que en la Copa América no defraudé. Hice de la mejor forma desde mi punto de vista. La verdad, quiero volver a realizar, quiero volver a estar en ese nivel en la selección. De que se hable de un nuevo Víctor Ayala renovado, con más experiencia. Justamente yo había comentado antes de irme en la Copa América que vengo con más experiencia. A mí me tocó estar en la selección desde muy joven, cuando eso no tenía tanta experiencia de estar afuera. Después de 4 años de estar afuera, volví a la selección, y creo que hice bien las cosas, y espero volver a hacer bien las cosas para que a todos nos salga bien. Y la verdad, de que acompañen, de que esta selección está para muchas cosas. La verdad, necesitamos que la gente confíe en nosotros, por más que las cosas no salgan bien, que haya menos crítica hacia cada uno de nosotros, que amamos esto de venir a la selección. Mira, me comí un viaje de 24 horas para poder estar, vine, soy el primero porque quiero estar, y la verdad, estaría bueno que la gente vaya, apoye, y que yo sé que vamos a salir de esto. Tenemos dos combos muy difíciles, pero no imposibles. Sabemos que jugamos contra el último campeón, contra el puntero de la eliminatoria, pero bueno, esto es fútbol, puede pasar cualquier cosa, y ojalá que la gente acompañe con mucha alegría, como se ve en todas las canchas, con chicos, familiares, de estar alentando por la victoria.